Muy contenta de estar acá, me agarrás en plena preparación, ya estamos con las fotos para lo que será América Noticias primera edición. Vamos a estar con Guillermo Andino acompañándolos, un noticiero muy cercano a la gente, muy cercano a la familia y muy entusiasmada de volver a casa, de volver a América, un canal que quiero mucho y con gente también muy querida, así que estoy súper feliz. Y además, ¿sabés qué, Andy? Me voy a levantar un poco más tarde. ¿Cómo va a ser tu rutina de mañana? Y ahora quiero ver cómo me acomodo los horarios. Si voy a hacer ejercicio muy temprano y después ya agarro la rutina, me pongo con las noticias para estar bien informados y poder contarles a ustedes todo lo que está pasando, para estar en el minuto a minuto. Y si no, tal vez haga ejercicio después. Pero viste que yo camino por el río, que eso hace bien, despeja la mente. Así que disfrutando un poco de despertarme más tarde, que nos viene bárbaro. Unos matecitos también ahí en el río. El mate no puede faltar. Nunca. La vista al río tampoco, porque es algo que siempre hago a la mañana. Y bueno, ahora incorporando también estas rutinas para tener una vida más sana. Pero la verdad que el trabajo me hace muy feliz, así que estoy súper, súper contenta. Ya estuve de vacaciones, ya disfruté todo lo que tenía que disfrutar. Y ahora con toda la energía puesta en esta propuesta que los vamos a sorprender de 12 a 13:30 en América. Como dije, con Guillermo, la vuelta de Guillermo a las noticias, algo que en la casa la gente está esperando un montón. Las madres, las abuelas dicen queremos que Guillermo vuelva, así que vamos a hacer un gran equipo. Y ya les estaremos contando más novedades. Guillermo la tiene clarísima, te digo. Me parece que en tema pose, en tema, viste, él la tiene más clara que yo. Un poco más dura. Pero salieron muy lindas, estuvimos espiando la previa. Y ahora a la carga y a ponerse con todo para que la gente disfrute tanto como nosotros y eso también traspasa la pantalla.